Hello guys. Hello, How are you? hello. Hello. Good Hello. afternoon. Good afternoon. Nice to see you guys. I would like to know if you learned the verbs. ¿Cuántos verbos se han aprendido? Hoy sí van a practicar, ¿verdad? Las rutinas, todo lo que hacemos todos los días. Ayer solo Sócrates lo hizo, así que ahora quiero que los demás se pongan las pilas en practicar, ¿ok? ¿Cómo utilizar el simple present? ¿Ok? Okay, teacher. No se oye, no se oye. Ah, Okay. ok. Vaya, entonces, ¿en qué nos quedamos en el simple present? Okay, so you were supposed to start this. Este video ya lo tuvieron que haber visto ustedes, así que no vamos a verlo ahora, okay. Me see. Vaya, si no es muy largo, yes, es muy largo. Así que hoy vamos a ver cómo hacer preguntas, okay. How to form questions. Let's continue. Ayer ya vimos la forma negativa, ahora vamos a ver la forma de pregunta. ¿Ok? Y en este caso, siempre vamos a ocupar el auxiliar. We have two auxiliaries. Son dos auxiliares que tenemos. ¿Cuáles son? Para el tipo presente. Do. Do y Dos. does, Dos. exactly. Ok, Dos. ocupo entonces does para ¿cuáles sujetos, guys? Tercera Tercera persona. para las terceras personas. Terceras personas, ok. Nada de we, you and they, no, ¿verdad? Ahí no. Simplemente las terceras personas, que son ¿cuáles? Carlos. Sí. Shit, ok. Vaya. La misma regla del negativo que ocupamos do para los otros sujetos, pero ocupamos das para las terceras personas. Así que, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Se acuerdan que en el verbo to be le dábamos vuelta a la pregunta, verdad? Sí, a la estructura decíamos subject y verbo. ¿Ok? Sujeto y verbo. Aquí no le vamos a dar vuelta, ¿sí? Simplemente le vamos a agregar nada más el do al inicio o el das al inicio, dependiendo de quién estoy hablando, ¿ok? Vaya, si ahora hay alguien que me sale con el you work, en lugar de decir do you work, ¿ok? Le vamos a dejar tareas para que vayan practicando cómo se hacen las preguntas, ¿está bien? Is it okay? Okay. Okay. It is okay. Okay, Nice. okay. Very good. Entonces, tenemos entonces el auxiliar do. ¿Para cuáles sujetos, Marisela? Para I, you, we, they. Correct. Super. Entonces, decimos do al inicio, después el sujeto. Ok. Después vamos a poner el verbo. Si uso auxiliar, recuerden, no necesito cambiar la forma del verbo. ¿Solo en qué momentos cambio el verbo, guys? ¿Solo en qué escenario es que cambiamos el verbo? O sea, lo conjugamos diferente. Cuando terminan en i, que se cambia por es.
Esa es la regla, ¿verdad? De cuándo ponerle la S o la ES o IES en el caso de que terminen con Y. Ok, pero eso, es, eso pasa en negativo también. No. No, ¿verdad? Entonces es simplemente en forma positiva. Very good. Solo en forma afirmativa y en terceras. Persona. Solamente ahí. Ok, entonces, otra vez, anoten, porfa. No es decir, she doesn't works. No. El auxiliar es que hace todo el trabajo. Ok, así que no necesito decir, no necesito el verbo, no necesito cambiar el verbo, simplemente pongo los auxiliares. Ahora, para hacer preguntas, sería primero auxiliary, subject, y después el verbo. ¿En forma? ¿De qué forma iría entonces? Base. Base form. Muy bien, de forma base. Y ahí tenemos la question mark. ¿Do you eat pizza for breakfast? Does... ¿Cómo preguntarían si... si la teacher se baña todos los días? ¿Se baña la profesora todos los días? Does teacher take a shower every day? Does the teacher take a shower? Yeah, every day. Excellent. Ajá. The teacher es el sujeto. Take es el verbo. Y a shower es el complemento, right? Ok, vamos, ahora que ya sabemos cómo preguntar, vamos a hacer preguntas. Carlos, usted comienza, pregúntele a Sócrates, ¿ok? Con cualquier pregunta, con cualquier verbo, para eso, chicos, les he pedido que se aprendan verbos, ¿verdad? Porque con los verbos nos hacemos más fluidos, tenemos más vocabulario. ¡Yes! Sócrates, do René... Connected yesterday. Vaya, vamos a escribirla. Do. Do René. Si René se conectó ayer. Connected okay. Yesterday. Pregúntame de nuevo, por favor. Creo que sería das. Espéreme. Es que ahorita estamos en Simple Present. Muchas gracias, Sócrates. Otra vez. Estamos. Yesterday. Connect or connected. ¿Cómo lo dijo ahí? Connected. ¿Y se conectó? Ok. Vaya. Error ahí, guys. Ok. Estamos diciendo que la tercera persona, estamos hablando de he, she, and it. O sea que él es René. ¿Sí? That, entonces, yeah. No, de, no podemos poner el do y tampoco yesterday, porque estamos hablando de que simple present, ¿para qué ocupábamos el simple present, chicos? Lo del yesterday ya pasó y no estamos viendo todavía el tiempo en pasado, ¿ok? Las expresiones que podemos ocupar para, el, para todos, digamos, para el simple present es everyday, on Mondays, los lunes, on weekends, los fines de semana, etc. ¿Ok? Esas son expresiones que podemos ocupar. Ok, entonces primero no se dice do, se dice does. René connect. No, vea. Connected yesterday es no. Sí. Does René connect to the class? Ahí sí. ¿Se conecta René a la clase? Ahí está bien. Ok. Digamos que sí, ¿verdad? Aunque ayer no, lleva dos días que sí, lleva un día que no. Pero ¿cómo responderíamos, René, si ya lo ve que estamos a que René sí está en la clase ahorita? Respuesta, ¿verdad?
Yes, he are. He are. ¿Cuál es el verbo? He is. To be. He is, tampoco. He does. Y he are mucho menos, ¿verdad? Porque el verbo to be se usa is para la tercera persona. Ok, no me vayan a estar confundiendo el verbo to be con los otros verbos. Ahorita no estamos viendo en ningún momento verbo to be, ¿ok? ¿Cómo se responde? ¿Cuál es el verbo? Does. Yes, he does. Yes, he do. He does. He does. Ok. Pero si nos regresamos a hablar de terceras personas y decimos cuál es la estructura, ¿verdad? No digo yes, he does, ¿ok? Ahí simplemente me dicen sí, ¿ok? Yo quiero que me digan él se conecta a la clase, ¿ok? He does es como que solo diga ti. Yes, he connect. Y connect. ¿Qué le faltaría? Gracias, Omar. Muy bien. Le vamos a dejar a Carlos y a Sócrates tareas, ¿ok? Ya llevamos dos tareas ahorita y las voy a ir anotando porque a veces decimos que sabemos algunas cosas y si nos equivocamos, pues es porque no estamos confundidos. Así que tarea para ustedes dos por el momento, guys. Ya les dije, si no me contestan correctamente, tarea. Ok. Omar. ¿Cuál sería entonces la respuesta, Omar? Sujeto, verbo, y ahí agregamos lo de la tercera persona. Entonces, he does. No. Tarea. No, porque me acaba de decir el verbo, ¿ok? Yo sé pero si se no lo me... dije, no se lo dijo él. Ok, ¿cómo era entonces, Carlos? Carlos nos va a dar la clase ahora. Ese sabe todas las reglas. Ajá. Ah, no, no se trata de eso, que yo le dije, yes, he connect. Y usted dijo que había sido Mark quien se lo había dicho, pero fui yo. Solo es okay. Una observación. Ok, he connect, ¿qué le falta? Me complemento. No. Tampoco, no estoy hablando del verbo to be ahorita, nada que ver con el verbo to be. Lo de la identificación de tercera persona. Tercera persona, muy bien, aplauso para René. Yeah, good job. He connects yes, he's to to class. Class. Sí, él se conecta a la clase. Estamos hablando de que en la tercera persona el verbo sí cambia en afirmación. Ok, René, Sócrates, pregúntele algo a Maricruz, please. Maricruz, do you happy today? Wait, 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 wait. ¿Dónde está el verbo? Do you happy today? Ok, happy es un adjetivo, no es un verbo. Ok. ¿Cuál sería el verbo? Ninguno. We are happy today. En todo caso sería are you happy today, pero ¿cuál es el verbo? Ahorita no estamos viendo verbo to be, guys. Acuérdense, estamos viendo los demás verbos, no verbo to be. Podría ser happening. Happening. Do you feel? Do you happening? El verbo va en forma base, chicos. Ok. Do you happen today? ¿Te pasas ahora? No, no tiene sentido tampoco. Ok. Otro verbo. Ahí lo acaba de decir. Do you feel?
Do you feel happy? Muy bien. ¿Te sientes feliz ahora? Yeah, aplauso para Genaro. Very good. Do you feel happy today? ¿Te sientes no feliz? Vaya, entonces levántenme la mano, por favor, chicos. ¿Ok? Así, yes. Así lo tenemos más ordenado, ¿ok? Porque ahí yo no sé quién habla, porque de repente están diciendo, todos están hablando y yo a veces no distingo cuál es la voz de cada uno, ¿ok? Yes, I feel happy today. Very good. Yes, I, sujeto, feel happy, sin la S, porque estoy hablando, no estoy hablando en tercera persona, right? Very good. Pregúntele a Maricruz, a Omar. Does your mom buy at the market? Yes. Does auxiliar, your mom, el sujeto, does your mom, ¿cuál es el verbo? Buy. Buy, right? At the supermarket. Compra, ¿compra tu mamá en el supermercado, Omar? ¿Compra su mamá en el super? Yes. Does mom. Acordémonos la estructura. Tarea para Omar, ¿ok? Ahí sí, ¿verdad? Hoy sí, le toca tarea, Omar. ¿Ok? Mm-hmm. Okay. Hágale una pregunta a Kenia, please. Okay. Kenia, does works today? ¿Quién? El sujeto, el sujeto, Does Kenia work today? Pero no le pregunta a Kenia si trabaja ella, ¿verdad? Sino que pregunta por la otra Kenia, ¿verdad? Ok. Ok. Kenia does work. Works today. Vamos a ver. Does. Work y con la S. Works. Today. Ajá, today. Así. Sí. Yes. ¿De quién estoy hablando? Ah, does Kenya work today? Yes, Kenya. ¿Trabaja Kenya hoy? ¿Qué está de más ahí? La S. La S, ¿verdad? Ok, no le pongo S cuando pregunto ni cuando hago negaciones. Anoten en grande, por favor. Ok. No cambio el verbo cuando ocupo auxiliares. Ok. Solo lo cambio en afirmativo tercera persona. Ok. Eso sí, pero está bien, ¿verdad? Does Kenya work today? O preguntaría, ¿cómo le preguntaría directamente Omar a Kenya? Hey, ¿trabajas ahora, Kenya? Work, does work. Dígame, Carlos. Do you work, no, Kenya? Do you work, ¿verdad? ¿Trabaja usted, trabajas vos ahora? Do you work today? Kenya? Hey, Kenya, ¿trabajas ahora? Yes, I work today. Very good, yes, I work today, ¿verdad? Y si fuera, por ejemplo, chicos, ahora yo les pregunto, ¿Does Kenya work today? Yes, she. Yes, she works. Porque yes. Estoy hablando de ella. She. Estoy hablando de ella, ¿verdad? Entonces ya no le pregunto a Kenya directamente, sino que yo le pregunto a ustedes por ella, ¿verdad? ¿Does Kenya work today?
Yes, she works today. Muy bien, con esa S exagerémosla, guys, para que se nos escuche bien. Very good. Yes, she works today. Ok, nice. Kenya, haga una pregunta a Genaro, please. Vamos, chicos. Quítense la tarea, quítense la tarea. No crean que para mí es como que, ah, qué bonito estar revisando tareas. No, tampoco. Si para mí también es tiempo, es inversión de tiempo, ¿verdad? Así que simplemente es para que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Practiquen, acuérdense, la práctica hacia el maestro. Si uno no practica, a veces se le olvida y de los errores aprendemos, ¿ok? Vamos, Kenia. Do you have a new car? Yeah, good job. Very good, ok. Do you have... Ya después de Kenia, ya no quiero que me ocupen you, porque ya lo ocupamos dos veces, ¿verdad? Do you have a new car? Genaro? El pistudo, yes. Vamos a ver si cierta. ¡Ay, oigan, lo ves! Ya tiene nuevo carro, bravo. Ok, yes. Para decir, yo tengo, puedo ocupar lo mismo I have. I have, exacto. Yo tengo, acuérdese. Es siempre el sujeto de quien hablo y el verbo. Solo en tercera persona lo cambio. Acuérdese. Ok. Yes, I. I have new car. A new car. All right. Hoy les pregunto, pregúntele Sócrates a los demás si, si Genaro tiene un nuevo carro. Does Genaro have a new car? Muy bien, miren. Excellent. Ok. ¿Cómo se respondería, Marisela? Marisela. Hola. Answer. Yes. Yes. En afirmativo. How do you answer? ¿Cuál es la respuesta? One. Yes, have new car. Have new car. Vaya, tarea también para Marisela. All right, tarea para Marisela. Guys, vamos a ver. La responde Paula, please. Yes, he have a new car. Ya vamos mejorando. He have. O sería, he has. He Muy has. Bien, Paula, se quitó la tarea, ¿verdad? He has, porque acuérdese que es un verbo irregular y ayer lo vimos, que cambia completamente, ¿verdad? He has a new car. Sujeto, verbo en tercera persona y el complemento. Aplauso, chicos. Yo sé que ese verbo todos nos confundimos y decimos have, ¿verdad? Pero siempre en tercera persona cambia. Muy bien. Ok, Paula, ask René. Ok, pregúntele algo a René. Ya no el do you, ok. Do you work, do you have, do you study, do you work, do you feel the same, do you, do you wash your car, do you have, etc. Ya mucho ocupamos el do, así que ocupemos otros sujetos, ok. Ya no necesito que me ocupen siempre do you, does he, does she, o do they, sino que ocupemos más sujetos. Aquel día estuvimos viendo, ¿verdad? En lugar de they, puedo decir mis padres, mis amigos, mis compañeros. Yes, we can say my friends, my co-workers, my mother, my parents, perdón, en plural, ¿verdad? No necesito todo el tiempo decir los pronombres
sino que también un tipo, un sujeto diferente, please. Ok, vamos. Never. Yes. Ask René. Yes. Does your mother go to the bar every day? Go, miren el verbo go to the park every day. Piense bien la respuesta, es un verbo irregular, ¿verdad? Vamos. Yes, René. Estás muteado, René, creo. Okay, okay. Sería, yes, my mother goes to the park. Goes to the park. Good job. Yes. Hey, aplauso también, ¿verdad? Hay personas que dicen go y no. Es tercera persona, por lo tanto es goes, right? Yes, my mother goes to the park. Ok, voy a copiar esto. Acordémonos. Yes, my mother goes, ¿verdad? Con tercera persona. Goes to the park every day. Muy bien. Pregúntele, please, ask Lynette. ¿A quién? Lynette. Okay. Señorita, perdón. Lynette es una chica, yes. Okay. ¿Cómo no me aparecen las... Ah, ok. Does parents, does parents does parents no se me ocurre un verbo ahorita. Tarea entonces. Dance, ajá. Does parents dance in the afternoon? Lo único que tengo dancing que... in the afternoon. No, dance, ¿así? Dance, no, dance. Oh, dance, porque va. Ok, va. Ah, muy bien. Entonces solo es dance, ¿verdad? Does parents dance in the afternoon? Quizás no vaya, pero se me ocurrió. Le toca tarea siempre. Guys, ¿cuál es la forma correcta? Acordémonos que does se ocupa solo para terceras personas y los padres son plurales. Hey, sería they, do parents, entonces. ¿Sería? Do, entonces. Do, exactamente. Sería do your parents y de cuáles padres estoy hablando, ¿verdad? Your parents, tus padres, o sí, los padres de quién, my parents, ok. Dance in the afternoon, bailan sus padres en la tarde. Okay. Acuérdense del sujeto, ¿verdad? Es my your parents, entonces yo respondo con my parents. No, my parents. Muy bien, allá tenemos una negativa, ¿eh? No, my parents dance in the afternoon. Ok. Le toca tarea también, ok. Si es negativo, entonces, ¿qué le falta? Vamos a dejar a Lynette que analice la respuesta. Dances sería. Dances con ese tampoco, porque son los padres. Acuérdese que solo es tercera persona. Doble tarea. Doble tarea. Ya le voy a preguntar a usted, René, permítame, porque la primera vez me se confundió con el das. Igual con Lynette me está diciendo dances. Sí. ¿Ok? Sí, ahí no lleva es, bueno, a usted no le puso el auxiliar correcto y Lynette le está poniendo la S donde no tiene que ir. Ok, tarea para Lynette, ¿cuál es la correcta, chicos? ¿Qué le falta ahí?
El don't, ¿verdad? El don't, o sea, el negativo. Vaya, ya veo que vamos a pasar un buen rato con este verbo, chicos, con el presente, ¿ok? Don't dance, ¿ok? Así se responde. My parents don't dance in the afternoon, ¿ok? Lynette, igual me hace la tarea, ya le voy a decir de cuántas vamos a hacer, ¿ok? Si veo que se repiten los mismos errores, les voy a dejar más, ¿ok? Entre más tiempo pase, les voy a ir dejando más. Ok, digamos 5 cada uno, 5, 10, 15, 20, 25, llevamos por ahí, ¿verdad? 25 por todos, así que ustedes van a hacer la tarea de todos, mentiras. Pero ya voy a ver cuántos, ¿verdad? Ya voy a ver si todavía tenemos tiempo de practicar y se reivindican con los errores, obviamente, vamos a bajar la tarea, no se preocupen. ¿Ok? La idea es que ahorita practiquemos. Yo sé que es el tercer día que estamos viendo y la pregunta, pues, ahora justamente la estamos practicando, ¿verdad? Ayer solo medio vimos así la estructura. Ok, Lynette, háganos una pregunta a Ivania. Ask Ivania. Ivania, Does your sister play soccer in the park? Play, ¿verdad? Does, muy bien, la estructura does, sujeto, your sister play, es el verbo, soccer, in the park. Vamos, Ivania. No, my sister doesn't play soccer in the park. Yay, excellent. No, my sister doesn't, ¿verdad? Aquí está la estructura en negativo. Doesn't play soccer in the park, ¿ok? Ya tenemos ahí la respuesta. Simplemente copiamos. Ok. Very good, Ivania. Ask a question to Nilsson, ¿ok? Okay. Nilsson, does your father watch TV? Yes. Nilsson? Yes or no? I don't know. Yo creo que sí, ¿verdad? No. ¿O no? No. No, my father don't watch TV. Okay. No, my father don't watch TV, me dijo. Yes. Hay dos errores, le toca también tarea a Nilsson, ¿ok? ¿Cuál es? Vamos a ver, Nilsson, analicemos la respuesta, ¿ok? Hay dos errores ahí. Sería dos. En lugar de don't, sería doesn't, ¿ok? Doesn't. Bien, doesn't. Tercera persona. Por lo tanto, es doesn't. Watching, no. Mire la pregunta. Acordémonos que el verbo no cambia y de ninguna forma se queda de forma base cuando lo ocupo los auxiliares. Ya sea do o does, no importa. ¿Okay? El verbo no lo cambia. Entonces, sería watch. Muy bien, ¿verdad? Ahí no va, no lleva ing. Excellent. Y hágale una pregunta a Gabriel, are you there? Yes, I am. Okay.
Can you turn on the camera, please? No, what I don't have, I am on the working, and I don't have camera. Okay. So please answer the question. Nilsson, ask the question to Gabriel. Gabriel, does your brother go to the party? One more time. Does your brother goes to the party? Okay. Arreglemos la pregunta nuevamente. Hay un errorcito ahí, ¿ok? Sería go. Go, ¿verdad? Acordémonos una vez más, repito. No cambio el verbo si ocupa auxiliar. Ok, Gabriel. No, he doesn't. He doesn't. ¿Cuál verbo va entonces? No, he doesn't go to the, no, he doesn't go to the party. Very good. Ahí estamos. No, él no va a la fiesta. Ok. Alguien nos faltó de preguntarle. Háganle una pregunta a Marisela. Igual ya tiene tarea, Marisela, pero quiero que le haga una pregunta para que ella responda. Ask her. Does your mother like eat cookies? Very good. Solamente que ahí me puso dos verbos, ¿ok? Muy buena pregunta, ¿verdad? Sería does, auxiliar, your mother. Nadie me ocupó we, ¿verdad? Pero sí, ocuparon él. Y ellos, muy bien. Does your mother like to eat cookies? Siempre que tengamos dos verbos, yo no me quería meter esto todavía, pero si hay dos verbos, ¿ok? Vamos a poner un to en medio de los dos, ¿ok? ¿Ok? Obviamente, más adelante vamos a ver que hay verbos en que no necesariamente les pongo tú, sino que les pongo ing, pero siempre es el segundo. Que el verbo principal que conjugo es el verbo. Yo. Like. La manita. Like. Like, ¿verdad? Entonces, dejémoslo así. Si le gustan a ella las galletas, ¿does your mother like cookies? Yes, my mother likes cookies. Okay, ¿qué le falta ahí? Una vez más, Marcela, Marisela. Yes, my mother. Yes, my mother likes cookies. Ajá, likes cookie, ¿verdad? Aquí le faltó la S al inicio, solo me dijo like, pero tiene que llevar la S por tercera persona, ¿ok? Perdón, en preguntas no, solo aquí, ¿verdad? Porque el das hace la función esa, ¿verdad? Exacto, siempre. Siempre que lleva auxiliar do o das, no cambiamos el verbo, ¿ok? Nada, para nada. Yes, my mother likes cookies, ¿verdad? Aquí simplemente le agregamos la S. Excellent, guys. Vaya, yo les dejo de tarea que vean ese videito, porfa. Aquí está cómo hacer las preguntas, ¿ok? Pero es un poquito largo, así que por el tiempo, pues no vamos a, no se los voy a poner. Ustedes tienen tiempo, pues, en la casita, ¿verdad? Ustedes hacen el tiempo para ver ese video. Del igual, ya explicamos, ¿verdad? Cómo es que se hacen las preguntas. Vamos a ver, que hay algo de nuevo aquí. Igual ni se ve, miren, no se ve casi nada. ¿Sí? Obviamente, después ya vamos a ver las WH questions que tanto nos gusta. Ahí les vamos a poner, ¿por qué tu mamá ve televisión? Miren, aquí ya les vamos a ir poniendo el do, vea. Perdón, le vamos a ir poniendo... Antes, si queremos, le vamos a poner una WH question, ¿sí?
Ahora, ¿por qué comes en el por qué desayunas con pizza? ¿Por qué comes en el desayuno? ¿Por qué comes desayuno? ¿Por qué comes pizza en el desayuno? Yo creo que nadie, ¿verdad? Bueno, cuando no hay que comer, ni modo, dice. Cuando no hay lomo de todo, como. Why do you eat pizza for breakfast? ¿Verdad? Ahí simplemente le voy agregando el why, where, when, etc. Ya sabemos, la vez pasada les expliqué todas las WH questions, ¿verdad? Yes. Solo se pone eso al final, ¿ok? ¿Por qué René se conecta a la clase? O when, ¿cuándo René se conecta a la clase? When does René connect to the class? ¿Ok? ¿Por qué estás feliz? Why do you feel happy? ¿Por qué? Perdón, ahí dices, ¿por qué te sientes feliz? ¿Ok? Si no, solo diríamos, why are you happy? ¿Por qué estás feliz? El verbo to be nada más, pero ahorita estamos hablando de los otros verbos, porque el verbo to be ya nos dimos gusto el módulo anterior. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño knowledge check. Unscramble the questions to complete the conversation and write the questions in the blank. This time you don't need to type questions. Aquí no es necesario ponerles el signo de pregunta. Ok, vamos. ¿Cómo nos quedaría? Ayúdanos, Carlos, please. With the number one. Excuse me, perdón. Lo que vamos a hacer es ordenarla. Do you exercise every day? Exactly. Do you exercise every day? Aquí está, ¿verdad? Y sería la número dos, Sócrates. What time do you eat lunch? Yes. Number three, Maricruz. Acordémonos la estructura, ahí no nos perdemos, ¿ok? ¿Cuál es la estructura? Una vez más, acá está, ¿verdad? Auxiliar, sujeto, verbo. Y luego el complemento. ¡Vamos! El sujeto no lo veo ahí, teacher. ¿El sujeto cuál sería, chicos? ¿Cuál creen ustedes que es el sujeto ahí? Si hay sujeto. This class. Entonces, this class start at 8 o'clock. Muy bien. Empieza esta clase. Uy. Does this class start? Auxiliar, sujeto, verbo. At 8 o'clock es el complemento. Ok, Kenya, number four. When do you study English? Ok, un poquito más de entonación al final. When do you study English? When do you study English? Muy bien. Do you study? No, do you study, all right? So, do you study, everybody? Do you study? Do you study? Do you study? Es como que ustedes digan así, ¿ve? You study, ok, use. Como que dirían jugo, use. Una sola palabra, ok. When do you study English? All right. Number five, Paulita, tell me. Do you and your friends play sport on weekend? Yes, muy bien. Do you and your friends, tú y tus amigos, miren los dos sujetos aquí están, ¿verdad? Do you and your friends, ¿cuál es el verbo ahí? Play, ¿verdad? Mm. Muy bien. The complemento es sport on the weekends. Excelente. Ahora, ¿qué más nos falta?
By the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedule. Okay? Vamos entonces a ver. What schedule do you like? Deme nada más unos segunditos para tomar la asistencia, ¿ok? Ahí pueden observar cuáles los días que ustedes han estado. Si hay algún error, siempre por favor avísenme, ¿ok? Cuando ustedes han estado y tal vez yo no les he puesto asistencia y le he puesto a alguien que de verdad no estuvo, ¿ok? Aquí tenemos... ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ah, sí, aquí estamos bien entonces. Blanca, Brian, Carlos Montes, sí, ¿verdad? No, Carlos Batres. Presente. Carlos Batres. Gabriel, sí está ahí, ok. Yes, I am. Ok. Israel. Jacqueline Ivania, yes. Present, se dice, guys, por Jacqueline Ivania, ok. Genaro. Present. Oh, Ivania Hernández, ¿verdad? Sí, es, ella es, ok. Miren, si hay tres Carlos en la lista, chicos. Entonces, uno por eso responde si sí, sí o no, ¿verdad? Ok, next. Kenia, yes. Present. Lynette, también. Present. All right. Jamilet, no. Maricruz, yes. Si ven un error, me avisa. Marisela, yes. Maritza, no. Nilson, yes. Omar, yes. Paola, yes. René Alonso, yes. Present. Good job. Y Sócrates. Víctor, no. Present. Nice, guys. Bueno, continuamos entonces con la clase. Qué raro, al inicio se puso bonito y de repente nada, vaya, lo voy a dejar así. Vamos a ver, y voy a abrir una segunda página. Para escuchar el audio y para que veamos las imágenes de lo que estamos leyendo, ¿ok?
Creo que no se oye nada. Gracias. Maya Black, rock musician. Student reporter Mike Starr talks to people on the street pues sí. about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Ok. Ahí está. Vamos a hacer el knowledge check entonces, según lo que acabamos de leer. Ok. Ok. Aquí creo que está el artículo otra vez. Ahí está el artículo. Así que lo respondemos y nos quedamos acá. Mañana hacemos toda la sección 2. ¿Ok? What are we gonna do here? The number the activities in each person's schedule and select the number from 1 to 5. La primera, Brittany, ¿qué es lo que hace primero? Aquí está el ejemplo, ¿verdad? She gets up, she takes the bus, she goes to class, she works, and then she studies, ¿ok? Hoy con el segundo, ¿cuál sería el orden entonces? Acá tienen la imagen, ¿ok? Number one, ¿cuál es la número uno de todas estas? Se levanta, ¿verdad? Get up. Okay, la número dos. Breakfast. He has breakfast, right? He has breakfast. Okay, number three. Esa sería la, he has a breakfast, la tres. Oh, go for a run sería la segunda, perdón. Ok, aquí está la segunda. Gracias, muy amable. Es Sócrates. Sería entonces acá la dos y la tercera es he has breakfast. Ok, ¿qué sigue después? Work. Ok, y obviamente entonces que ya cena es la última. La otra parte de Maya Block. Ok, miren, work, go to work, play. Have dinner, take a taxi, go to bed. Okay, so number one, ¿qué es lo primero que hace? She goes to work. She goes to work. ¿Y después? She finished work.
Ah, cuando ella termina, ok, ella, ¿qué hace después? I have dinner, then I take a taxi. She has dinner. La número tres, entonces. Number four, she takes, she goes home. And number five, she goes to bed. Veamos si nos sale, si no nos equivocamos. No, ¿verdad? Ahí están las respuestas, chicos. ¿Ok? No vayan a estar preguntando, teacher, mire cuál es el orden aquí. Come on, ahí está, chicos. No hay dónde perderse. Ok, vamos a dar un pequeño inicio a la segunda lección, la segunda sección. El objetivo, in this class, you will learn vocabulary for talking about places, houses, and apartments, ok? Vocabulario sobre los apartamentos, y las casas, etc. Para eso, veamos qué tan largo es el video. In this class, you'll learn vocabulary for talking about places, repeat, guys, and houses, por favor, repetimos. And apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Vaya, si se fijan, lo que estamos haciendo ahorita es hablar de lo que contiene una casa, ¿verdad? La casa tiene no sé qué, tiene un floor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes pueden ver, el video, ¿ok? Así que no hay mucho que hablar de ello. By the end of this class, yes and no questions in simple present. Ya lo hicimos, ¿sí o no? Ya respondimos con yes and no questions, ¿verdad? Ya nos adelantamos, ¿ok? Lo más importante es manejar el simple present porque si se fijan, nos costó un poquito arrancar, ¿verdad? Se nos olvidaba ponerle el sujeto, se nos olvidaba quitarle la S o ponérsela cuando era necesario. Así que básicamente ya hicimos una parte de la práctica de ellos, ¿ok? Así que en este video tenemos más preguntas, ¿verdad? Y acá tienen las respuestas cortas, ¿verdad? O sí, yo, sí, o no. Simplemente como, sí, yes, I do, no, I don't. Eso es decir sí, o yo no. Sí, yo sí, no, I don't, no, yo no. ¿Ok? Pero no qué. Agreguemos, por eso me gusta que ustedes den respuestas más largas, ¿ok? Porque las respuestas cortas no siempre... Nosotros respondemos así, yes, I do, no, I don't. Pero, ¿verdad que uno no siempre dice, I do, no, I don't, ¿verdad que no? Uno habla, así como Sócrates hizo ayer, ¿verdad? I wake up at 5 a.m., I have my breakfast, I go to work, y decimos una secuencia, ¿verdad? Siempre utilizamos la estructura que yo les mencioné, sujeto, verbo y complemento. Ok, así que estas respuestas son simplemente como que para decir sí o no, ok, pero vean también el video para que se recuerden o practiquen cómo formar más preguntas. ¿Cuál va a ser la tarea? Ok, por el momento no les voy a dejar tarea,
Pero si mañana vamos a seguir practicando, ¿ok? Si mañana estamos de la misma forma y no decimos, y tenemos algún pequeño así como que cosita que tenemos que mejorar, ahí sí les voy a dejar tarea, ¿ok? Así que por el momento no les voy a dejar tarea, pero mañana sí, mañana vamos a seguir practicando, ¿ok? Por favor vean este video, acá tenemos cómo hacer preguntas y cómo dar sus respuestas en forma corta, pero yo no quiero formas cortas, yo quiero que ustedes se acostumbren a dar las respuestas largas, ¿ok? Y ocupemos las estructuras como ya lo vimos, sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Así que mañana hacemos el knowledge check de esas, de después de que ustedes hayan visto esto y terminamos con las últimas, la última parte de la sección 2. Nos vemos entonces, chicos, el día de mañana. ¿Hay alguna duda que tengan por el momento? ¿Any question? No. No. Vaya, pues, nos vemos mañana, chicos. Bye, bye, take care.